Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: dichosos ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Si quieres ir al cielo, tienes que aprender a dar de lo tuyo. Así les decía una mamá a sus hijos, y les iba enseñando a que aprendieran a dar de lo que tenían en cada momento que había una necesidad. Así es de que en el mes de enero, después de que habían venido la Navidad, siempre venía por la casa de esa familia una serie de pobres. Y estando un día en el desayuno, tocaron la puerta y el niño pequeño fue a abrir la puerta y dice: mami, mami, ya está aquí el niño y los niños de la señora que vienen todos los días, pero hoy vienen pidiendo su regalo. Y entonces la mamá, que tenía a todos sus hijos ahí reunidos en el desayuno, les dijo: pues prepárense, hijos, vayan a buscar lo que van a darle a cada uno de los niños. Todos se fueron a buscar y enseguida todos vinieron para darle a cada uno de los niños su regalo, pero el pequeño no llegaba. Entonces la mamá, viendo que tardaba, fue a ver qué estaba haciendo, y estaba en su habitación ahí, que miraba un juguete, miraba otro, sacaba todos sus juguetes y estaba mirando a ver cuál elegía. Y entonces, cuando la mamá lo vio, pues a ver, elige rápido, pero no vayas a elegir el que no sirve, porque si le das al que no sirve, entonces no tiene sentido. Pero mami, ¿y si le regalo el que me trajeron los reyes? Pues me voy a quedar sin nada. Todos los demás están rotos de algo. Ah, pues hijo, tú sabrás. Si quieres ir al cielo, tienes que desprenderte de algo. Cuando el niño oyó eso, entonces dijo: bueno, mami, pues le voy a dar el regalo que me trajeron los reyes este año. Así que entonces cogió su regalo, su juguete, y fue y se lo llevó al niño. Pero iba medio triste, porque bueno, mi juguete, iba pensando en su corazón, pues mi juguete. Cuando entonces se lo dio al niño y vio la sonrisa del niño, entonces se le acabó su queja. Mami, sí que es verdad que cuando te desprendes de algo, ya tienes el cielo. Jesús viene a decirnos lo mismo. Miren qué dice ahora: dichosos ustedes los pobres. Y no dice: porque de ustedes va a ser el reino, sino que dice: dichosos ustedes los pobres, es decir, los que saben desprenderse, los que no están apegados a las cosas, porque de ustedes es el reino de los cielos. Es decir, no es que lo está prometiendo para dentro de no sé cuánto tiempo, sino que cada vez que nosotros nos desprendemos, en ese mismo instante recibimos la felicidad del reino, estamos gozando del reino. Jesús dijo muchas veces: el reino de Dios está dentro de ustedes, dentro de cada corazón, ahí está el reino, ahí está la felicidad. Muchas veces hay esa pregunta que los niños hacen: mami, mami, ¿dónde está Dios? ¿Ustedes saben dónde está Dios? Ya me señaló uno: arriba. Estamos siempre como tentados diciendo: pues Dios está allá arriba. Y pues Dios está en todas partes. Está en tu corazón si tú no lo has echado. Está en tu corazón si tú te desprendes y no andas apegado a muchas cosas que te estorban o te pueden estorbar para que Dios esté en tu corazón. San Agustín andaba buscando a Dios y anduvo buscando toda su vida a Dios. 30 años buscando, 30 y tantos años buscando a Dios.
y lo buscaba en un lugar, lo buscaba en otro, se cambió de religión y pensaba que lo iba a encontrar en otro lugar y no en la religión católica. Y luego después Santa Mónica logró, a través de sus rodillas, sus sacrificios y su oración, que San Agustín volviera. Y cuando San Agustín volvió, él mismo dice y comenta en sus propias confesiones, dice: yo te buscaba afuera tanto tiempo para encontrarte, qué tarde te amé. Tú estabas dentro y yo estaba afuera. A veces andamos buscando a Dios fuera, andamos locos de tantas cosas y detrás de tantas cosas locos, que se nos olvida que Dios lo tenemos dentro y que Dios lo tenemos tan cerca como cerca estamos nosotros de nosotros mismos. Ah, pero ¿estamos cerca de nosotros mismos? Fíjense qué tontería la que estoy diciendo. ¿Nosotros estamos cerca de nosotros mismos? Sí, muchas veces no. Probablemente ahora no estamos cerca de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos aquí sentados, escuchando, y estamos en otra parte. Estamos pensando en lo que nos quedó de tarea. Estamos pensando en que hoy tengo que ir al mercado, pero no estamos aquí. Entonces quiere decir que muchas veces no estamos cerca de nosotros mismos. Sin embargo, el que más cerca está de nosotros mismos, ese es Dios. Tan cerca que de Él depende el que estemos aquí y de Él depende el que estemos vivos. El Evangelio continúa diciendo, y ahí sí cambia. Ahí dice: dichosos ustedes los que ahora tienen hambre. No dice: dichosos ustedes los que tienen hambre, porque a la vuelta, ahora que vamos a salir, nos vamos a pegar un buen desayuno. No dice eso. Dice: dichosos los que ahora tienen hambre, porque van a ser saciados. ¿Cuándo? Pues ustedes ahora tienen hambre de Dios. Yo creo que sí, por eso están aquí. No va a tardar mucho tiempo en que van a ser saciados cuando reciban a Jesús en su propio corazón. Pero ¿cómo van a ser saciados? ¿Nada más recibiéndole como un mecanismo, como decíamos ayer? No, hay que poner de nuestra parte trabajo. Y el trabajo es estar ahora tranquilos, atentos a lo que estamos haciendo, y en un momento dado todavía más atentos cuando Jesús venga a tocar nuestra lengua, nuestra alma, nuestro corazón. Y el Evangelio continúa: dichosos también ustedes los que lloran. Y dice: ahora. Y hay muchas cosas por las cuales ustedes lloran. Lloran porque no lograron alcanzar la meta que se propusieron. Lloran porque a lo mejor su mami ha puesto más interés en alguno de los niños más pequeños y no ha puesto interés en ustedes. Lloran a lo mejor porque no están logrando lo que quieren, o simplemente lloran porque ya tienen que pagar la factura de lo que sea y no tienen el dinero. ¿Quién sabe cuántas preocupaciones hay en su mente? Pero lloran de verdad porque no tienen a Dios. Cuando María Magdalena fue al sepulcro después del día de la Pascua y después del día Viernes Santo y se encontró con que el sepulcro estaba vacío, María lloraba porque no encontró a su Señor, porque no encontró al que tanto amaba. Y cuando empezó a hablar con el jardinero, también el jardinero le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? Le preguntó el que aparentaba como jardinero, y que ella pensó que era el jardinero. Y él le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? Y ella dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Si tú te lo llevaste, dímelo para ir. De repente, en medio de ese lloro, escucho: María. ¿Cómo diría Jesús la palabra María? Que apenas escuchó María su nombre venido de la boca de Jesús, y enseguida María, que había visto en él al jardinero, descubrió que él era Jesús. Después de su llorar y después de su sufrir, le vino el gozo de encontrarse con su Señor. Nosotros, cuando perdemos al Señor, ¿lloramos? O más bien, ¿lloramos cuando nos traen a encontrarnos con el Señor? Cuando nuestra mamá, por ejemplo, los domingos nos despierta, y nos despierta temprano para venir a misa, nosotros decimos: ay, qué bien, mami, que nos despertaste, porque me estaba quedando dormida. O decimos: ay, mami, déjanos dormir un poco más.
Es domingo. Si decimos, ay mami, déjanos un poco dormir más, quiere decir que nuestro lloro es porque perdimos al maestro o porque ni siquiera estamos pensando en él. Nada más estamos pensando en nosotros mismos. Y cuando lloramos por cosas que son nada más de puro egoísmo, pues en el propio egoísmo morimos. El Evangelio continúa diciéndonos: alégrense ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen, y cuando los insulten y maldigan. A muchos nos insultan, a muchos nos maldicen, pero aquí hay una razón por la cual dice Jesús que nos debemos alegrar, porque a todos nos maldicen. Alguna y otra vez recibimos maldiciones de alguien. Pero cuando Jesús dice, alégrense por recibir maldiciones, dice, ¿qué tipo de maldiciones? Alégrense ustedes si las maldiciones y todas las manifestaciones de aborrecimiento son por causa mía, solo por eso. Y de hecho, pues muchos nos maldicen. Yo les he contado alguna vez que yendo por la calle 16, iba para hacia el norte por la banqueta del lado izquierdo, en la calle 16, después de la J, y de repente pues venía hacia mí varias personas. Unos íbamos hacia el norte y unos venían hacia el sur por la misma banqueta, pero hacia mí se acercaba un joven que jamás pensé que venía hacia mí. Como venían los otros caminando también hacia el sur, pues yo iba hacia el norte. Y entonces este joven, al estar enfrente de mí, me escupió la cara como pudo, así como están oyendo. Me escupió la cara. Y alguno de ustedes ya, claro, que preguntará, ¿y qué hizo usted, padre? Pues limpiármela. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que me la dejara toda ahí escupida? Limpiármela. ¿Pero no le hizo nada? No, ¿qué tenía que hacerle? Si ya él venía con la cara que tenía, todo punky, con todos los pelos de punta, vestido de negro, con sus cadenas. ¡Ay! ¿Le tuvo miedo a las cadenas? No, no le tuve miedo a las cadenas, ni tampoco a sus botas todas duras y grandotas, tampoco. Lo único que me puse es a rezar por él. ¡Qué pobre joven! ¿Qué tendría ese joven en su corazón que tenía necesidad de escupirme? ¡Qué triste! Pensé, pobre este joven. ¿Por qué me escupió? Seguramente por todo lo que traía él en su alma. Necesitaba escupirme para descargarse toda la furia que tenía contra Dios. Yo era para él seguramente su conciencia que le reclamaba algo. Por tanto, a mí el único trabajo que me dio es limpiarme la cara. Él, ¿cuánto trabajo necesita para limpiarse su alma y limpiarse su corazón? Así de que mejor rezar por él. Es lo más bueno que podía hacer por él. Yo no voy a decirles que a ustedes los van a escupir, pero pudiera ser que algunos de ustedes a lo mejor los escupan. ¿Por qué no? Tú podrías ganarte el cielo si, perseguido por causa del reino, simplemente acepta la persecución. Y vamos a ser perseguidos, porque Jesús dijo, si a mí me persiguieron, también a ustedes les perseguirán. Y también Jesús le dijo a las mujeres, cuando ahí camino de la crucifixión iban llorando, dicen, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque si esto se hace en el leño verde, si conmigo hacen esto que soy leño verde, ¿qué harán con el leño seco? Nadie agarra el leño verde para hacer hoguera, sino agarra el leño seco. Si a mí me hicieron esto, a ustedes también se lo harán. Así de que preparémonos. Además, no solo preparémonos, sino demos nosotros la oportunidad a Dios, viviendo todo esto, para que Dios pueda decirnos, dichoso tú que viviste eso, dichoso tú que te desprendiste de todo, dichoso tú que aprovechaste las oportunidades, porque el reino ya lo gozas en vida. Amén.